apasionada de los aviones y pues una de mis vocaciones era llegar a ser ingeniero aeronáutico. En realidad, teóricamente, yo sabía pilotar un avión en el año cuando yo tenía 10 años o algo así, teóricamente, obviamente. Me había comprado unos libros para aprender a cómo pilotar y un avión y cómo además estudiar la meteorología, porque eso en aquella época pues era parte de la formación del piloto, supongo que era también lo es. Y por otro lado estaba la vocación política, que por las circunstancias en que vivíamos estaba ligada también a un conocimiento de las cuestiones internacionales. El maestro Seara Vázquez no solo es un gran internacionalista, sino que también, y en un momento de grandes cambios tecnológicos en el mundo, fue de las primeras personas que comenzaron a trabajar en México y en general en lengua española los problemas concernidos con el derecho espacial. Él desde luego es un hombre libre. Él sabe lo que significa la lucha por la libertad de los hombres y de los pueblos. Modesto Seara Vázquez, muy criticado en aquellas épocas porque decían, pero es que cómo va a dar política exterior si es español, y esto si es español. Yo les diría que Modesto Seara Vázquez es un hombre universal. Fue maestro mío en la Facultad de Derecho en el año de 1964, muy joven el doctor Seara Vázquez entonces, pero ya una figura reconocida y consolidada en la materia de derecho internacional. La excepcional obra académica y política del doctor Modesto Seara Vázquez ha resultado trascendental para el país. Es pionero del derecho del espacio exterior. Sus teorías en esta materia son hoy las dominantes en todo el mundo. Es fundador de importantes instituciones universitarias en el ámbito de las relaciones internacionales. Como político, fue uno de los artífices de la exitosa transición democrática española a finales de los 70. Desde 1988, lidera un proyecto educativo universitario ejemplar para el desarrollo de una de las regiones más pobres del país, la Universidad Tecnológica de la Mixteca. El éxito de su modelo universitario puede cambiar el rostro de México y del mundo. Modesto Seara Vázquez nació el 11 de septiembre de 1931 en la villa de Allariz, de la provincia de Orense, en Galicia, España. Cursó sus estudios básicos en las escuelas de su pueblo. Durante este periodo formativo, sufrió las consecuencias de la Guerra Civil Española. Todo el curso de la Guerra Civil también, la persecución contra mi familia por parte, sobre todo mi padre, por parte de los falangistas, eso me queda muy grabado en la mente. Los actos de los falangistas, la arrogancia de los militares, de los falangistas y de la iglesia, que era una iglesia muy conservadora allí. Entonces, eso sí me quedó muy grabado y, como es lógico, pues influyó en mi modo de ver el mundo y de ver la vida. Concluyó su bachillerato en el Colegio Labor del Puerto de Vigo en 1949. Tras una breve estancia en su pueblo en 1950, se desplaza a Madrid para ingresar a la carrera de aeronáutica, decisión motivada por su gran afición por la tecnología y la aviación. Lo que pasa que a los pocos meses me di cuenta pues que me tiraba mucho el aspecto de la política y entonces me pasé a la carrera de Derecho. Y en Derecho pues estuve estudiando en la Universidad Central, fui de la última generación que estudió en el centro de Madrid, en la calle San Bernardo. Aquella era la Universidad Central, que ahora se llama Complutense, y allí hice mi carrera. En la primera década de los años 50, participó en los movimientos antifranquistas de 1954 y 1956. Ese año, concluyó sus estudios universitarios obteniendo su licenciatura en Derecho. Con la idea de ingresar a la Escuela Diplomática Española, en enero de 1957 parte a Londres con el fin de perfeccionar el idioma inglés, y a fines de ese mismo año se traslada a París para perfeccionar su francés. Tuve unas calificaciones muy buenas en los primeros exámenes del doctorado en Derecho Internacional en la Sorbona y continué.
y fue la elección de mi tema de tesis, que es una síntesis de mi inquietud política y mi inquietud tecnológica. Entonces, el 4 de octubre del año 57 fue cuando se lanzó el primer Sputnik, el Sputnik número 1 por parte de la Unión Soviética. Yo hice la tesis sobre eso, sobre el derecho interplanetario, yo le llamaba, y la tesis provocó mucho interés, y eso pues determinó mi vida, ya me metió en un torbellino del que no me pude salir. Su tesis de doctorado llevó por título Estudios de Derecho Interplanetario y fue pionera en el campo del derecho del espacio exterior. En 1959 presentó una ponencia en el Congreso de la Federación Astronáutica Internacional en Londres, en la que enunció su teoría de la reglamentación funcional del espacio, con tal éxito que fue publicada en Viena en 1960 y paulatinamente fue asumida por la mayoría de los juristas de todo el mundo. En pleno siglo XXI, fue invitado a la NASA a exponer sus tesis fundamentales. ¿Y cómo es que planteaste cosas que luego se recogen en los tratados, como muy posteriores, los 5 tratados básicos que hay sobre el espacio exterior? ¿Cómo es que se te ocurrió? Y bueno, no era muy difícil. Primero, lo que hice fue leer todos los aspectos tecnológicos de la conquista y exploración del espacio. Y luego imaginarme qué tipo de problemas políticos y económicos y jurídicos iban a presentar. Y entonces buscar una solución con base en los principios del derecho internacional. Eso fue todo lo que hicimos. Su destino, ligado a México por múltiples vías, se definiría durante sus estudios de doctorado en la Sorbona de París. Allí, en una conferencia que fue a dar un jurista español muy famoso, el mejor penalista del siglo XX en el mundo, que era Luis Jiménez de Asúa, y él era del Partido Socialista Obrero Español, al que yo también pertenecía, y él me aconsejó que yo viniera, que tuviera la experiencia de América. Él me dijo una frase que siempre recuerdo, que era que el español que no conocía América no entendía España. Y yo creo que también es al revés. Entonces decidí venir a América. Él también decía que yo podía ser el enlace entre la generación nueva de española y la generación del exilio, en cuanto a la política se refiere. Y entonces él me consiguió unas invitaciones para la UNAM, para la Universidad de Córdoba en Argentina y para la Universidad Central de Caracas. Y yo escogí la UNAM. El Servicio Exterior Mexicano buscaba en ese momento al doctor Modesto Seara Vázquez. El interés suscitado por su tesis doctoral motivó al entonces consejero militar de la Embajada de México, el general Alberto Salinas Carranza, pionero de la aviación mexicana, a encontrarse con él. Reunión en la que descubrieron grandes afinidades. Y un día me dice que me quería invitar a una recepción a su casa, que me iba a presentar a un personaje, y ese personaje era Isidro Fabela, que iba en lo que consideraban el último viaje de su vida con su esposa, que era de origen alemán, iban a Alemania para despedirse ya, ya tenían mucha edad. Y él, bueno, fue una amistad que nació inmediatamente porque había una gran afinidad y nos hicimos muy amigos desde el principio. Y me pidió que lo acompañara en el viaje de regreso y entonces hice el viaje de entrada a México con él, acompañándolos cuando llegamos a México el 14 de julio del año 1960. Don Isidro Fabela, uno de los grandes humanistas del Ateneo de la Juventud, fue fundamental para la permanencia del doctor Modesto Seara Vázquez en México. Mi idea era estar nada más 2 años y después regresar allá. Entonces, lo que pasa es que don Isidro abrió muchas puertas, me metió inmediatamente en la vida de México. Empecé a tomar como míos los problemas de México, para bien y para mal, porque pues, me enojaban las cosas que estaban mal y me entusiasmaban las cosas positivas, y yo quería cambiar las cosas que estaban mal, y eso pues a veces no todo el mundo lo entiende como algo positivo. Ya en México, se integra como investigador de tiempo completo al Instituto de Derecho Comparado, actualmente Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esto fue bajo la dirección de Roberto L. Mantilla Molina. Comenzó a dar clases en la Facultad de Derecho, presidida por el doctor Ricardo García Villalobos, donde impartió la materia Derecho Internacional Público. E impartió la materia Organización Internacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encabezada en aquellos años por el doctor Pablo González Casanova. Y desde enero de 1967 pasa a ser profesor de tiempo completo,
ya bajo la dirección de Enrique González Pedrero. Encarga dos cosas. Primero, que participe en el proceso de revisión de los planes de estudio. Ahí fue cuando, es cuando se crea la carrera de Relaciones Internacionales. Y me encarga también, a fines del 66, que yo organice la división de estudios superiores, que no existía, que la cree, y me encarga eso. Entonces, yo entro a la facultad como profesor de tiempo completo y con el nombramiento de jefe de la División de Estudios Superiores. Por su cargo como jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, queda involucrado en los eventos del movimiento estudiantil de 1968. Pues yo acabé en Gobernación, detenido por la Federal de Seguridad, interrogado por Fernando Gutiérrez Barrios, con la amenaza de expulsarme del país. Lo llevaron, lo tuvieron encerrado y le dijeron: ¿usted ha firmado estos desplegados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Aquí aparece su nombre. Le digo: sí, sí, yo firmé. ¿Está usted convencido de lo que ha firmado? Sí. Ellos hubieran querido que dijera: no, falsificaron mi firma, ¿no? Y dijo: sí, absolutamente. ¿Está usted dispuesto a desdecirse? Y dijo el doctor Ciara: no. Yo ya salí una vez de España y si tengo que salir de México, voy a salir en esta ocasión. Las horas que yo estuve detenido en Gobernación, yo oí a jovencitos disfrazados de revolucionarios y de hippies burlándose de sus compañeros y diciendo cómo habían exaltado y haciendo chistes sobre las frases revolucionarias que habían echado, es decir, totalmente manipulado por algunos, acelerado por todos, y claro, entonces no sabía para dónde iba a ir. En 1969 toma un año sabático, visita España y posteriormente Alemania, donde realiza una investigación sobre la política exterior de Franco, utilizando los fondos bibliográficos y hemerográficos del Instituto Iberoamericano de Berlín. En 1970 regresa a México para incorporarse nuevamente a las labores académicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encabezada por Víctor Flores Olea, quien le pide que organice y dirija el Centro de Relaciones Internacionales. Invité a los profesores de tiempo completo que vinieran conmigo, junté un grupo como de 24 profesores, una parte de ellos eran de tiempo completo y otros eran exalumnos míos, que aceptaron entrar al instituto. Yo solo les ponía obligaciones, no les pagaba, y tenían obligación de estar 4 horas por lo menos a la semana y entregar un artículo al mes para el boletín del Centro de Relaciones Internacionales, y así fuimos creciendo. La UNAM publicó varias de sus obras, como el libro sobre el derecho del espacio exterior, pero sobre todo el Manual de Derecho Internacional Público, que a lo largo de los años se fue ampliando y actualizando hasta alcanzar, en 2007, las 22 ediciones. Modesto Seara, el maestro, es un hombre muy culto. Me parece que domina un poco más de 8 idiomas, pero además escribe y escribe muy bien. Ha publicado cuando menos unos 15 libros de su autoría. Su libro de Derecho Internacional Público, pues es uno de los libros capitales en México para estudiar esta materia. Además de sus múltiples libros, son notables sus publicaciones universitarias, como el boletín del Centro de Relaciones Internacionales. En aquella época no había computadoras, o por lo menos no estaba a nuestro alcance, entonces teníamos que hacerlo casi a mano, era un trabajo artesanal. Empezó con 30 páginas, cosidas con engrapadas, y acabó, el último ejemplar que hice en el año 73, tenía 330 y tantas páginas, y era una publicación mensual que salía el primer día de cada mes, puntualmente. Después fundé el Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales en la ENEP Acatlán, que salían 2 volúmenes cada año, como todos los anuarios, obviamente, y salió del año 80 hasta el año 87. En los años 70, combina sus actividades académicas con una intensa participación en los medios de comunicación, principalmente en la prensa escrita y también en la televisión. Yo fui asesor general del Canal 13
en la época en que el director era González Pedrero, 74, 75 y 76, hasta fin del 76. Y además allí yo tenía dos colaboraciones. Una, yo hacía los comentarios internacionales los domingos en el programa que se llamaba Séptimo Día, y también tenía una serie que se llamaba Paz y Conflicto, que eran programas de una hora y que los grabábamos en distintos lugares del mundo. Un acontecimiento histórico lo llevará de regreso a España. El 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco tras una lamentable dictadura que duró casi cuatro décadas. El 22 de noviembre, con su coronación, toma el cargo de jefe de Estado español el rey Juan Carlos I de Borbón. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Quien propició que durante los siguientes dos años se promulgara la ley para la reforma política. Esta norma contenía la derogación tácita de la dictadura franquista en solo cinco artículos y una convocatoria de elecciones democráticas. A comienzos del 76 fui a España con el encargo del presidente de México para traer a Felipe González. Pero creo que era febrero del 76 o algo así. Y yo lo organicé, pues, una serie de actividades en México también. Y a fin del 76 yo fui como delegado de la agrupación socialista en México al Congreso del Partido, que fue el primer congreso celebrado en España. Y en el segundo congreso, ya con los estatutos reformados, yo salí de secretario general del partido y extendí el partido por toda Galicia. Y lo reforcé, lo convertí en la segunda fuerza política ya. El 15 de junio de 1977 se realizaron las primeras elecciones democráticas en España tras la caída de la dictadura franquista. Resultó ganadora la coalición Unión de Centro Democrático. No obstante, el PSOE quedó a 2 puntos porcentuales del ganador. En 1978 se realizan las discusiones sobre el proyecto de constitución para el nuevo Estado Democrático. Modesto Seara Vázquez participa en estas discusiones y propone enmiendas que son aceptadas e incorporadas a la nueva Constitución Española, promulgada ese mismo año. En 1979 se lanza la convocatoria a elecciones para la conformación del Parlamento. Para la elección del 79, yo había dicho que en Galicia va a haber las primeras elecciones primarias verdaderamente democráticas, y efectivamente así fue. Es un hecho histórico que no puede negar nadie, pero que no se menciona, y yo lo menciono ahora. Y ahí está. Entonces, en las asambleas provinciales se eligieron las listas en votación secreta y en listas abiertas, que no puede haber nada más democrático. Y esas me las echaron abajo en el Comité Federal que se celebró en Madrid, al más puro estilo de otros partidos de otros lugares. Y entonces yo me fui del partido. Durante esos primeros años democráticos, el gobierno de la UCD mostró gran inestabilidad en la conducción política del país, al grado de que en 1981 dimite Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno. Lo sustituye Leopoldo Calvo Sotelo, con un breve interinato que culmina con la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para el mes de octubre de 1982. Entonces yo participé en la campaña y en las elecciones del 82 con el nombre de Partido Socialista PS. El día de la votación, el 28 de octubre, a las 7 de la mañana, mediante un telegrama de la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción que hay, que no sé por qué lo hay todavía en la España democrática, pues nos cancelan el registro y nos sacan de las elecciones. A pesar de la anulación abrupta de su registro y de la silenciosa complicidad de los medios de comunicación, rápidamente Modesto Seara Vázquez conforma el Partido Acción Socialista, el PASOK. No obstante, su desencanto de la política española lo llevan a afirmar que no encaja en un sistema reducido a la lucha por el poder y las luchas por las posiciones políticas y económicas, lo que hace que regrese a México. Ya decido no retirarme de la vida política española, aunque me mantuvieron como secretario general hasta el 86, esperando que yo regresara, pero yo les había dicho terminantemente que no. Y del 83 en adelante, pues, fue exclusivamente vida académica. Sí participó de una manera muy importante en el proceso de transición a la democracia.
y sí participó también dando muchas opiniones que quedaron incluidas en la Constitución española. Pero a la postre, él se sintió más identificado con el país que lo había acogido. Los años 80 fueron de una producción académica muy fuerte para mí. Publiqué muchos libros, muchos artículos, di muchas conferencias en el mundo. Estaba metido en muchas organizaciones académicas internacionales. Su contribución al ámbito de la docencia es invaluable. Con una antigüedad en la UNAM que parte de 1961 y ha formado a generaciones de estudiantes en ámbitos como el derecho internacional, la organización internacional y el servicio exterior, entre otros. Él formó a toda una generación, incluso a la que impulsó para que se fuera a estudiar Europa. Y su interés es que sí hubiera más conciencia, tanto del derecho internacional público como de la política exterior mexicana, de los organismos. Ha sido un gran inspirador de funcionarios públicos mexicanos en el área del servicio exterior. Y aquí cabe reconocer que el servicio exterior mexicano es uno de los ámbitos del servicio civil que mejor funcionan en el país. Él fue mi maestro de Derecho Internacional Público. Me atrajo desde luego su pasión para enseñar, además de su enorme capacidad para descifrar los hechos que acontecían en el mundo. El año de 1988 fue decisivo en la vida del doctor Modesto Seara Vázquez, un exalumno suyo de la Facultad de Derecho de la UNAM. El licenciado Eladio Ramírez López, electo gobernador del estado de Oaxaca en 1986, le solicitó un proyecto de universidad para la ciudad de Huajuapan, de León, en la región mixteca oaxaqueña. Con gran entusiasmo elaboró el proyecto y con él dio inicio a un nuevo modelo de universidad concebido como una universidad para el desarrollo. Desde luego yo tenía un sueño, una utopía, que era construir la Universidad de la Mixteca. Pero teniendo ese deseo, necesitaba el inspirador de un modelo. Y entonces pensé en el doctor Modesto Seara Vázquez. Esta era una zona pues prácticamente desértica, no había árboles. Y pues era de locos hacer una universidad en aquel sitio, en aquel, con aquel panorama tan desolador. Y allí empezamos, al cabo de unos meses empezábamos, con 5 profesores, 48 alumnos en 2 aulas y no había más. Tuve que conseguir un apoyo de la Politécnica de Madrid que me mandó 3 profesores, 3 catedráticos de primera. Y eso fue una parte del secreto del éxito porque empezamos con altísima calidad. El examen de Ceneval, esta universidad está catalogada como una de las principales en el país. Yo diría el número 1. Y esto lo dicen las estadísticas, pero además esta universidad tiene el privilegio porque la simiente que son los oaxaqueños mixtecos de esta amplia región vienen aquí a brevar, son muy inteligentes, tienen una sensibilidad extraordinaria y cuando se les pone el conocimiento en sus manos han ido a trascender a nivel internacional. La universidad para mí es un instrumento cultural para transformar la sociedad. Entonces, para que eso suceda tiene que ser una universidad de alta calidad, si no, no sirve. Yo estoy convencido de que en México hay un déficit de ciencia y tecnología muy importante. Y ahí esa fue la razón por la que nos orientamos. Y nos orientamos a las tecnologías de la información, al diseño, que es clave para el desarrollo de las economías, y a las ciencias empresariales. Y fuimos diseñando un modelo en el cual, primero, el contenido principal fuera ciencia y tecnología. Segundo, se le diera una dimensión que permitiera el fomento del espíritu emprendedor de los estudiantes para que no solo vayan a buscar empleo, sino que creen su propio empleo. Y tercero, también desarrollar su dimensión humana. La Universidad Tecnológica de la Mixteca cuenta con más de 200 profesores investigadores de tiempo completo, unos 1.400 alumnos, 10 carreras a nivel de licenciatura, 5 maestrías y un doctorado, además de 7 institutos de investigación.
A la UTM se han unido dos universidades más con 10 campus adicionales. El doctor Modesto Seara Vázquez diseñó este modelo universitario y lo implantó en la Universidad del Mar, la Universidad del Istmo, la Universidad del Papaloapan, la Universidad de la Sierra Sur, la Universidad de la Sierra Juárez y la Universidad de la Cañada. De todas ellas, continúa siendo rector, sin perder de vista que el principal objetivo de estas instituciones educativas es la promoción del desarrollo, no solo de los individuos que estudian en ellas, sino de sus comunidades. La universidad siempre ha tenido desde sus inicios un programa de proyección hacia la comunidad, que es lo que nosotros llamamos el desarrollo progresivo y constante de la universidad proyectada a las comunidades. El trabajo que está realizando con las universidades en Oaxaca, en México, pues es un gran trabajo, porque está yendo a una de las áreas que siempre han sido más tradicionalmente más pobres, ¿no? en el país, donde hay muchas personas que a veces no tienen la oportunidad de venirse a estudiar hasta acá o ir a otra universidad. Por años, el doctor Modesto Seara Vázquez se ha comprometido con los mejores movimientos sociales de su tiempo. En los años 70, formó parte de un movimiento internacional a favor de los derechos de los judíos en la Unión Soviética. Y en los años 80, postuló la tesis de considerar un crimen contra la humanidad la destrucción de alimentos. Es miembro de numerosas asociaciones académicas nacionales e internacionales, presidente de honor de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y rector de varias universidades del estado de Oaxaca. Para mí la universidad es un instrumento cultural para transformar la sociedad, no es simplemente una proveedora de empleados, como quieren algunos. La pertinencia social es una universidad que es útil para la sociedad, y tanto lo es la que provee profesionales para las necesidades de la economía como la que ayuda a transformar el modelo económico de manera que se beneficie la sociedad. Por su excelente trayectoria académica, política y profesional, ha sido objeto de innumerables distinciones. Fue condecorado por el Gobierno de México con el Águila Azteca. Ha sido designado por el Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional Emérito. Un hombre que vino a ser de esta patria, su propia patria, pero que además ha aportado a la juventud, a la formación de nuevas generaciones para que le puedan servir esta nación. Pues la Universidad Nacional Autónoma de México, para empezar, para mí significa 30 años enteros de mi vida. La UNAM es en el país, es la historia, es las tradiciones, es la cultura, la gran depositaria en la cultura del país. Entonces la UNAM es una institución fundamental para el país.